Hemos abierto iglesias nuevas y también se han unido grupos de pastores, de tal manera que como algunas 20 obras nuevas este año se han añadido a la obra en Colombia. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Y estamos felices, hermano, porque la verdad que nosotros lo único que hemos hecho es decirle al Señor que nosotros queremos hacer lo que Él nos deje hacer. Amén. Gloria a Dios, hermano. La obra es un misterio de Dios. Porque, óigame, hermano, si usted es un hijo cristiano victorioso y usted es un cristiano satisfecho, todo el mundo lo va a mirar, hermano, lo va a mirar de frente y usted va a saber contagiar eso a los demás. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Acuérdate que Dios dijo que, hermano, un alumno se puede esconder, sino que todos la tienen que mirar. ¿Y cómo nos van a mirar a nosotros? ¿Usted no ve que los cristianos últimamente se están escondiendo la Biblia, están escondiendo el testimonio, ya no quieren hablar que son cristianos? Amén. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? ¿Por qué, hermano? Porque no tienen que mostrar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Juan capítulo 4, versículos 13 y 15. Gloria al nombre del Señor. Y quiero decirle, amados hermanos, que nadie puede vivir con lo que no tiene. Todo el mundo vive con lo que tiene. Cuando damos gloria al nombre del Señor. Y cuando una persona tiene insatisfacción, amén, pues eso denota, eso muestra. Y eso es, cuando damos gloria al nombre del Señor. La insatisfacción tiene que ver, hermano, con el descontento. Yo encuentro cristianos descontentos, vienen a la iglesia, hermano, a veces pensando que le hacen un favor a papá y a mamá.
Aleluya. Van a la iglesia pensando que le hacen un favor al pastor, a Dios, viniendo a la iglesia. Ustedes lo miran, hermano. Muchos cantan, sonríen, dan la mano, y ellos no pueden levantar la mano, no pueden sonreír. Alabado Dios. No pueden dar gloria a Dios. Es así. Estar satisfecho. Estar satisfecho quiere decir estar con alguien y contento. Eso es estar satisfecho. Estar con alguien y contento. Estás con Cristo, tienes que estar contento con Él. Sirves a Cristo, tienes que servirle contento. Tienes que servirle feliz. Cuando damos gloria al nombre del Señor. Amén. Y usted no sepa qué le pasa. Hay una solución: postrarse delante del Señor y contarle a Él lo que le pasa y descansar en todos sus afanes y en todos sus problemas, hermano, y estar ahí hasta que usted siente que el Señor es real y que Él se lleva sus cargas, que Él le quita la angustia, que Él le rompe las cadenas, que Él destruye los yugos. Amén. Y usted se levanta ya no con sed, sino se levanta alabando a Dios otra vez. Usted siente que Dios es real por su espíritu. Por eso la Biblia dice: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dale gloria al nombre del Señor. Dale gloria al nombre del Señor. Nuestra vida en la mano de Dios. Dejamos que Dios siga contando con nosotros. Aprendamos a confiar en Dios, hermano. Cuando tú sientas que las cosas no están funcionando, yo quiero decirle que Dios tiene para ti una respuesta. Y que Dios que te hizo, Él sabe. Sabe cómo arreglarlo todo. Póngase de pie en esta noche, por favor. Ahí donde tú estás, quiero invitarle en esta noche a poner tu vida en las manos poderosas de Dios, a seguir confiando en Dios. Tal vez tú piensas: Dios se ha olvidado de mí, mis sueños no se han cumplido, Señor, con su pasión. Quiero sentir libertad para adorarte, quiero sentir gozo para servirte. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Aquí está el Señor en esta noche. Son amados por Él. Dígale: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi vida en esta noche. Rinde tu corazón al Señor, rinde tu vida, entrégale en esta noche a Dios tus problemas,